Hola, amigas, amigos, bienvenidos una vez más al canalet de Sedega de Riumar y agradeceros la compañía de seguir mi andadura, de aprender, de seguir indagando, de buscar este santo grial, según mi manera de entender, de implementar de alguna manera al 100%, que no sé si va a ser posible de momento, PyWire, que es el nuevo server de audio o multimedia, mejor dicho, llamémosle multimedia, porque audio está dentro de multimedia, y en detrimento del antiguo Pulse Audio, que es el que realmente aún sigue acompañando oficialmente a Ardour y todo su ecosistema. Dicho esto, pues ¿dónde estamos? Ahora estamos en un entorno de escritorio mate. Concretamente ahora acabo de hacer el NeoFetch para que así me refresque y a ver si me coinciden las dos memorias exactamente. Unos 2000 megabytes, casi 2000 aquí también, o 1,92 gigas. 1,9, bueno, 2 gigas vamos a dejarlo, lo que es el consumo ahora mismo de la memoria RAM, que como ya os he dicho muchísimas veces, es lo que menos me preocupa, dado que si dispones de más de 16 gigas, y aunque tuviera solamente 16 gigas, va sobrado en este mundillo de GNU Linux. Ya veis que no soy amigo de un intercambio tipo swap, teniendo ya tanta memoria, y nada, no merece la pena. Como podéis ver, mate, pero con una distribución Debian 11. ¿Y por qué mate? Mate más que nada es por recordar viejos tiempos, dado que en esta maquinita que tengo por aquí, la recordáis, es la que al final acabó instalándose locos, y es el Aspire One de Acer, una máquina con su, aunque es muy engañoso este gran angular de la webcam, porque es que esto eran 10 pulgadas, como puedes ver si me lo acerco aquí a los auriculares, a la cabeza, ahora es como debe ser realmente el tamaño. Bueno, dicho esto, pues para recordar viejos tiempos, dado que recuerdo haber trabajado con Mate bastante a gusto en aquella época. Pues Mate, ¿qué tiene? Mate está basado en Genome 2, si no recuerdo mal, como muchos sabéis. Y sin ánimo tampoco de desmerecer a nadie ni al entorno si lo utiliza, lo encuentro más intuitivo que XFCE. Es solamente una apreciación, una opinión totalmente irrelevante. No, ya digo que sobre gustos los colores, o sobre gustos no hay nada escrito, o etcétera. Bueno, entrando más en materia, pues por aquí ya podemos cerrarlo todo. Deciros que el QPWGraph lo he tenido que instalar a través de Synaptic, dado que aquí lo que tienes es en administración, tienes el gestor de paquetes Synaptic, como podéis ver aquí arriba, y lo tuve que instalar a través de ahí, dado que aquí he hecho una prueba un poco rara. Algunos diréis que es una prueba rara, pero no deja de ser una prueba más, y es que le he instalado Genome Software. ¿Por qué? De buenas a primeras encontré a faltar, entre comillas, una tienda software. Bueno, pues instalo Genome. Ya está instalada y lo único que he instalado de esta tienda de Genome es el OBS, que de esta tienda de Genome, en esta distribución, en este entorno de escritorio, por lo que se ha bajado la versión 26. No es ni la 28. Está haciendo su trabajo, estamos grabando, vosotros me estáis viendo, pues ya está. Todos contentos. Y haciendo unas pruebas de audio. Vamos a ver, Scarlett, lo tengo en el otro monitor. Ahora, si hacemos la prueba de audio,
una cosa que me ha chocado y que os lo quiero mostrar, es solamente una curiosidad curiosa, como se suele decir. Si le doy a probar, front, right. Veis, aparece este modulito aquí, que pone pues el front right y se mete por el right, front right de la Scarlett. Si le doy al left, front, left. ¿Veis? Dura lo que dura la locución nada más y luego desaparece y se mete por el front left. Creo que lo estáis escuchando, además vosotros, no tan estéreo como lo escucho yo, perfectamente paneado en estéreo total. Aquí también más de lo mismo, vosotros lo oiréis y yo no, pauta que se me está pasando desde que estoy probando la Focusrite Scarlett. Rear, right. Rear, left. Lo he visto en el monitor de Boometer de OBS y se ha grabado, quizá con un poco menos de volumen. Y volviendo aquí, pues nada más, no voy a entrar en detalles. Como siempre, eso sí, dejadme hacer mención al blog de Salmorejo Geek, cómo instalar el último Parivire, aunque esto creo que viene de... Vamos a ver, se me ha ido atrás. Bueno, no tengo la página anterior llegando aquí, esto es una pantalla que me quedó de antes, pero si no recuerdo mal, este tutorial... No sé si viene de primeros de este año o de mediados del anterior, pero a mí me ha valido, o sea, me ha ido todo perfecto. Lo único que Hellboom y el mismo QPW Graph lo he intentado instalar primero desde la terminal y se ve que me faltan primero instalar unos repositorios. El caso es que no los he encontrado ni por terminal ni por software, por el Genome Software, y ya está, aquí está todo probado. Os emplazo al próximo vídeo con otro entorno de escritorio. No estoy muy seguro, depende de cómo vayan las circunstancias, creo que será Mate también, con la base detrás llevará Debian 11 igualmente. ¿Para qué probar las derivadas teniendo a la madre de todas las distros basadas en ella? Y ya está. Lo otro no hay nada más que probar. Va todo perfecto. Lo único que sí que me he dado cuenta, perdonad porque me voy por otro derrotero, pero es que si arranco Cadence me pasa lo mismo, me he dado cuenta ahora, que en las distribuciones anteriores, Cadence, al instalar todo el proceso, cuando ya PyWire está mandando sobre el sistema, ya se ha hecho PyWire el dueño, pues aquí este Cadence no te sirve de nada. No puedo, no me sale aquí en el driver, no me sale Alsa, que lo podría, digamos, aquí decirle qué interfaz tengo, en ese caso la Scarlett. Aquí el sample rate lo podría poner a 41.100, pero no me deja. También me detecta como un error de kernel para audio el shunt mode. He bajado el 5.10 real time. Shunt mode tampoco ha habido narices. No he tenido narices de instalar esto. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué es esto? El indicator -CPU FREC, que para Ubuntu se instala perfectamente, para Debian no existe el repositorio, por lo tanto tienes que hacer un cambalache, pero la web en la que te explican cómo se baja está todo muy desactualizado, creo que es de 2013. Esto lo sé gracias al tutorial de José GDF de Ardour. Que viene este último tutorial, ya tiene sus 2 años, al menos este capítulo, en que se habla cómo instalar CPU FREC en Debian, precisamente por ello digo, porque parece ser que no existen repositorios, pero ahora por ahora esto no está mantenido y por lo que sea, y Debian pues me ha pasado, vamos, y no hay manera de poner
la CPU en performance, que es lo que te exige un poco el audio. Como no se va a quedar tampoco, ya digo, nos vamos a ver quizá, lo más seguro, pero no lo prometo, en un entorno plasma dentro de Debian, porque me quedó muy mal sabor de boca con el tema de las paqueterías y cómo me cargué el audio en Manjaro. Y vamos a ver si ahí podemos hacer algo más decentito. Por lo demás, a nivel general, muy buena distro para el que le guste el sistema Mate, el entorno de escritorio Mate, perdón, y que tengáis, pues digamos, este gusto por este tipo de, digamos, de sistema de ir navegando por los distintos sectores de vuestra distro. Está muy bien, está muy estable, sabiendo lo que hay detrás, que es Debian, y no hay nada más que añadir. Os espero en el próximo vídeo y hasta pronto.